El culto al móvil llevado a extremos diabólicos. Cuando sacrificar a un bebé de 8 meses es el precio para tener este móvil solamente para subir reels en Instagram. La obsesión por los dispositivos móviles y las redes sociales ha llegado a niveles enfermizos, especialmente cuando se coloca por encima del valor de la propia vida de los hijos. Vender a un bebé a cambio de un iPhone. Una noticia que sobrepasa límites inhumanos ha surgido en la India, donde una pareja, Jaydev Ghosh y Sati, fue arrestada por vender a su hijo de 8 meses para poder comprar un iPhone 14. De acuerdo con el informe de The Indian Express, estos padres residen en Bengala, India, y son conocidos en su vecindario por enfrentar dificultades económicas. Fue gracias a la alerta de los vecinos que se descubrió este acto inmoral. Increíblemente intentaron vender también a su hija de siete años, pero la propuesta fue rechazada. En la India, lamentablemente, aún se percibe a un niño como más valioso que una niña. La siniestra ambición de estos padres los llevó a cambiar el futuro de su hijo por un iPhone 14. Todo salió a la luz cuando comenzaron a alardear en su barrio sobre la compra de este tipo de dispositivo. Dado que su situación económica se conocía por todo el mundo, este tipo de compra levantó sospecha entre todos los vecinos. Con el paso de los días, el paradero del bebé se volvió un enigma. Los vecinos cuestionaron a los padres, pero estos no pudieron dar una explicación coherente sobre la ubicación del niño. Poco a poco los hechos se fueron conectando y finalmente se alertó a la policía. Los agentes arrestaron a la madre mientras que el padre logró huir y aún sigue en paradero desconocido. Un oficial de policía en declaraciones a la prensa señaló que, durante el interrogatorio, la madre confesó su crimen y admitió que ella y su esposo pretendían usar este dinero para realizar viajes por todo el estado y crear contenidos en Instagram utilizando el iPhone 14 para hacer reels de Instagram. La mujer que compró al bebé también fue detenida por las autoridades. Confesó que el padre intentó vender a su hija de 7 años, pero ella no estaba interesada en este tipo de transacción. De esta forma, con el dinero obtenido de la venta del bebé de 8 meses, los padres lograron adquirir el iPhone 14 y ya tenían planes para viajar por todo el estado creando reels de Instagram. Una historia que podía parecer inverosímil, pero que es tan real como la vida misma. En ella se manifiesta cómo el culto al móvil puede llegar a eclipsar el amor y la protección hacia un hijo.